se dice que no vamos a consentir retrocesos en materia de derechos, fundamentalmente en aquellos que tanto han costado conseguir, como la igualdad entre hombres y mujeres. Y se dice bien, vamos a estar firmes en la defensa de esos derechos, incluso beligerantes si hay que serlo, con la defensa de esos derechos que hemos conquistado entre todos y que hoy permiten decir que en España las mujeres tienen un nivel de igualdad de oportunidades cada vez más cercano al de los hombres. Y digo cada vez más cercano porque queda todavía trabajo por hacer. Pero es verdad que dicen las mujeres socialistas que hay que hacer esa defensa de los derechos para impedir que la derecha los recorte. Algo diré ahora a continuación de lo que tienen en la cabeza, pero dicen algo más, que es absolutamente cierto. Podemos hacer al mismo tiempo una defensa de los derechos fuera de nuestro partido y podemos avanzar en los derechos dentro de nuestro partido. Nada nos lo impide. Es más, parecería muy razonable, porque como sabéis soy muy partidario de predicar con el ejemplo. Y soy muy partidario de que el Partido Socialista, que reclama igualdad de oportunidades, igualdad de derechos entre mujeres y hombres en las instituciones, empiece a practicarlo dentro de su propia casa. Y por tanto, está bien, simpatizo con esta idea, está bien que les digamos a los españoles, vamos a defender los derechos conquistados, sobre todo los de las mujeres, y a continuación les digamos, y vamos a practicar dentro de nuestra organización formas más avanzadas de esos derechos. Es una primera reflexión que os quería dejar. Dicen algo más, que me parece muy importante, que esto de la igualdad es cosa del día a día, que la igualdad se consigue entre mujeres y hombres aprobando leyes, sin duda, pero también en el día a día, en el día a día, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el día a día, en las instituciones en las que uno milita, en las familias, en el día a día. Lo que nos recuerdan estas mujeres socialistas es que el estar en la oposición no nos limita nuestra capacidad de actuación diaria en la sociedad y que la igualdad es algo que se consigue día a día, porque estamos hablando no de cambios administrativos, sino de cambio de usos, de costumbres, eso que es tan difícil de cambiar. Por tanto, esa es una reflexión muy válida. A veces uno piensa, está en la oposición y lo único que tiene que hacer es conseguir fórmulas para volver al gobierno. No, uno puede hacer muchas cosas en la oposición. Uno puede hacer muchas cosas en la sociedad y en un tema como este de igualdad es donde tenemos que seguir trabajando día a día. Cada militante socialista tiene que ser un activista por la igualdad entre hombres y mujeres allá donde trabaja, allá donde milita, allá en la organización en la que participa o en su propia familia o en su propia casa, que es donde uno mejor predica con el ejemplo. Y algo más.